Y hola, hola, yo soy Celina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videito. Mi bella gente, les cuento que hoy voy a tener la gran oportunidad por fin de tener clases para poder hacer uñas. Así que mi gente, me van a acompañar en este día que es mi primer clase. A ver cómo me va, mi hermana va a ser mi modelo. Así que pues empecemos con este día súper genial. A ver cómo me va, empecemos con este videito. Estoy súper emocionada porque hoy empieza un día súper diferente para mí, porque voy a estar aprendiendo, como ustedes ya vieron en la intro, voy a estar aprendiendo a hacer uñas. Así que a ver cómo me va mi primer día. Le voy a grabar un poquito porque también le voy a estar grabando ya mi segunda clase, y para darles un poquito ahí como de información de cómo me ha ido y todo. Así que pues ya casi voy porque me estoy tomando una tacita con leche. Y pues estoy súper feliz por eso, porque de verdad que es súper chivo, siempre he querido hacer eso. No es lo mismo ver tutoriales a que alguien, un profesional, esté ahí a la par tuya. Y no es lo mismo estar haciendo uñas a mis propias manos que hacerle a alguien más. O sea, yo me puedo hacer las mías, pero no es lo mismo estárselas haciendo a alguien más. Así que ya me voy para allá. Acá me están enseñando cómo poner los tips, que es para que ya la uña pues vaya agarrando forma. Inclusive aquí están muchos, están quedando bien. Siento que la ventaja que tengo es que la persona que me está ayudando es mi hermana, así que le tengo confianza. Si le quedan chuecas, yo sé que no me va a decir nada. No va a decir nada. Estas yo las limé y aquí vamos a terminar de poner los tips. Ya estoy en mi mano y así va la cosa. Ya me eché toda la pega en los dedos, porque aquí donde ven, tengo pega aquí, tengo pega aquí. Ya solo me falta limar esto. Y acá, chicas, que voy viendo la salida de este túnel. Pero, ¿cómo lo estoy haciendo? Bien. ¿Bien? Bien. Bien mal. Ahí voy. He terminado y no se imaginan cómo quedaron.
ya se la voy a enseñar. Ahorita les están tomando foto. Valentina, ¿qué tal lo hice? Bien. Bien mal. Bien. ¿De verdad? Cuéntame. Sí. Valentina nunca sale, pero al rato la vamos a sacar. Ah, sí, pero no va muy bien. Para ser primera clase, bastante bien. Sí. Sí, felicitaciones. Gracias. Entonces, digamos que ya puedo hacer uñas de esas así de... Sí, naturales ya. Y dudándola, Le voy a enseñar cómo quedaron. Bueno, ya saben que es mi hermana y por cierto aquí anda mi sobrino. Mira, ya terminamos. ¿Cómo quedaron? Están bonitas. Están bonitas. Va, las vamos a enseñar. Son naturales. Si se fijan, se ven súper bonitas. ¿Te gustan? Así que estoy satisfecha. ¡Yeah! Hoy sí confiaste en mí, ¿o no? Más o menos. ¿Y qué tal lo hice? Aparte que te limé el dedo. Ay, sí, voy con... Yo creo que me iré incapacitando. ¿Ve? ¡Qué mala onda! Está muy bien. ¿Para hacer mi primera clase está bien? Está bien. Gracias por ser mi modelo. Sebas, gracias por venir con tu mamá. De nada. Les quiero mostrar que hoy no trabajé con un pincel de los que yo normalmente trabajaba en mi casa porque estaba practicando, sino que el pincel que yo ocupaba era un pincel como de uno y algo de dólar, era un básico. Entonces resulta que hoy ya tengo un pincel profesional. Miren qué chulo, es pincel profesional y pues bueno, me encantó trabajar con él. Yo ya me iba feliz de la vida, pero fíjense que me van a depilar las cejas porque dicen que ando bien poblada la ceja. ¡Ay, Jesús! Pero me la van a cortar con cera. Yo nunca me he cortado las cejas con cera, solamente con pinza. Entonces, a ver cómo van a quedar. ¡Jesús! Yo vine por una clase, no por tener depilada. Pero aún no lo convencen, así que a ver cómo va. ¡Ay, Cristo! Ahí está la cera. ¡Jesucristo! ¡Eso está caliente! ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Bueno, vamos allá. A ver cómo me va. ¿Y qué me va a poner? Para huele rico, no sé qué es, pero huele rico. Ay, Dios santo. ¿Y aquí también me van a quitar? Sí. Sebas, qué nervios, Sebas. Mira, me van a quitar la ceja. ¿Por qué? Ah, porque está peludo el ambiente. Está poblado. A mí ya no. Las tuyas no, vos ni tenés cejitas. Bien chulas. Sí. Jesús del huerto. Ese ceja ahí. ¿Es su primera vez cortando ceja? ¿Derecha? ¿A mí? ¿Sí? No. Ah, Valentina. Es su primera vez cortando ceja, le veo. Espérame. Ay, fue madre. Siento un poco caliente. No siente que huele a fresa. A mí no me llega todavía. Me llega un olor como lo primerito que me echó. Como un aceitito. Pero me lo va a quitar con amor, ¿verdad? ¿Verdad, Valentina? Que con amor se quita. ¡Ay, volarán! Señor, ayúdame, por favor. Bueno, Jesucristo.
¿Qué diferencia, va? Sí. ¿Qué diferencia? ¿Cómo dice? Espérense, ya me está gustando. Solo el dolor no es bueno, pero... Ay, no. Ay, Dios. Ay, Jesús, ya ni sé qué decir. Solo sé que me va a arder, me va a doler. Más que ahí tengo un barro, ¿sí? Por ahí lo tienen. Sí, ya lo sintió. Sí. O sea, eso, ¿eh? No. Ay, Dios santo. Hoy sentí que... Ay, miren cómo me quedó. Hoy sentí como que me... Me traías esto. Ay, gracias, niño. Qué diferencia, está más blanquita, veo que va quedando la zona por ahí. Sí, se fue todo el barro también. Pena. Le voy a contar, fíjense que yo estaba platicando tranquilamente con Valentina y ella, yo estaba platicando de un tema y ella estaba en otro mundo viéndome las cejas. Cuando de repente se le depilamos las cejas. Y aquí estoy. Bueno, ahora van a ir con esta a ver cómo me va. Ay, falta decirla. Ay, ahí sí tengo este pelo de... Es que fíjense que... ¿De aquí? Sí. Pero de los de ahí no salen más gruesos. De acá de la mujer. Ah. Lo que sí le puedo decir que antes... Mis cejas se unían. Adiós. Ya se va, Sebastián. Adiós, Sebas. Solo de aquí. Ve, aquí tengo todavía. Solo de aquí, el de medio. Un poco. ¿El que yo parecía? Es cierto, ¿a cuánto? Sigo en la tortura. Ay, Dios santo. Pero me está gustando. Están quedando bien bonitas. Se ven hasta como bien definidas. Y creo que eso hace que hasta la cara se vea un poco diferente. Finalmente me quedaron así las cejas. A ver, espérense que... Esa. ¿Qué tal les parece? Me dice que como mis cejas son bien pobladas, entonces se hace ver mucho mejor. Pero bueno, la verdad que me gustó. Mi clase hoy estuvo súper bien. Y yo creo que lo más importante fue que tuve como modelo a una persona que yo conozco, una persona que me da confianza de hacerle las uñas. Y era mi hermana la que estuvo conmigo. Y bueno, vamos a seguir estudiando, claro, vamos a seguir practicando y también vamos a seguir poniéndonos las pilas para ser mejor cada día. Siempre me ha gustado lo de las uñas y por fin estoy cumpliendo algo que sí quería hacer en la vida. Así que pues, bueno, ¿qué les puedo mencionar? Justamente ella se encuentra aquí por el... Siempre le invitan a uno. Ustedes pueden encontrarlas en las redes sociales inclusive. Pero bueno, mi gente, yo me despido de este video y dejen su bonito like y coméntenme qué les parece a ustedes de ver que estoy haciendo algo diferente hoy, algo que tal vez en un futuro yo no sé qué va a pasar, si me voy a querer dedicar a eso o lo voy a hacer solo para mí, no lo sabemos, vamos a ir viendo en el camino. Así que pues nada, gracias por dejar tu bonito like, por comentarme y también por dejarme un comentario ahí, porque lo voy a estar dando un corazón, y puedes compartir este video porque me va a ayudar muchísimo. Y algo que sí les puedo decir, que si de repente alguien quiere aprender pues
les recomiendo ese lugar, porque la verdad que es súper genial, te la pasas súper bien, risa tras risa, pero también trabajo, eso sí. Así que sí, nos vemos en el próximo video. ¡Woohoo!